era para rebajar de peso. Esa horrible rutina de ejercicio. Tener que sacrificar hamburguesas de helados. Pues ahora ha llegado el último milagro de la ciencia para ustedes. El Slim con Bacon. Mando de 18 años de una dolorosa trayectoria en la cual fueron asesinados 4.000 de sus activistas, la Unión Patriótica se quedó. El Slim con Bacon se acomoda y bonifica sus miembros. Acabarlo física y jurídicamente. Sí, me parece que el Estado es en cualquier parte del mundo el responsable, en primer lugar, de la vida de los ciudadanos, a quienes debe proteger. Y en segundo lugar, de proteger a quienes son autores de... Familia solicita los servicios de empleada interna. Se requiere que sea soltera, recatada y preferiblemente cristiana, con aptitudes culinarias y que sea ordenada. Llamar al teléfono 893-7580. Continuamos con los Tigres del Norte y su gran éxito. La... Thank you.
Si quiere hacer un trato, hagámoslo. ¡Oh, Dios mío! ¡Está salvada! No va a poder con ese peso. Buenas tardes, gente de Latinoamérica. Bienvenidos a Cuéntele a Ricky, que tiene el concurso más esperado por todos ustedes, la media toronja. Y no se olviden, alguna de ustedes puede ser la elegida para que esté aquí concursando con el sol. ¿Cuánto quieres que yo piense en ti? Solo dímelo, Pero no olvides que ninguno de los dos ha nacido para dormir en cama blanda más de dos noches seguidas. Y yo sé lo que te digo. Ay, ojalá eso. ¿No vale? No, ¿no? Ay, esa bullaranga, no puedo leerlo más pasito. No puedo ni verme mi berraca película, pues, que me veo siempre. Interesadas en el soltero, interesadas en su pinta será, porque vaya pinta la que tiene nuestro concursante el día de hoy. Vamos a hacer un saludito a la pinta que tiene Manolo esta noche. Espectacular para ellas, ¿no? Bueno, Manolo, te voy a invitar a que te sientes y me cuentes un poco más. Lo que necesita es un hombre fuerte, serio, formal, trabajador, alguien que, pues, que tenga con qué hacerla feliz. No, pero esa maricona tampoco. No me jodas. Bájale. Te dormiste ahí, no me jodas. Ay, bájale a maricona. Ay, se te montó la mierda y no le puedes. ¿Y qué te estás viendo? ¿Me vas a ver la película o no? Pues. Ya esa maricona, eso es lo que te estás viendo. ¿Cuánto quieres que te quiera a ti? ¿Cuánto quieres? Hemos sabido que eres una persona que viaja mucho. Cuéntanos de esto. Bueno, Ricky, yo viajo mucho por todo el mundo. No hago más que soñar en ti. No hago más que llorar. Mi amor. Bien, tú sabes que yo soy fanático de los modistas y de los diseñadores franceses. Eso lo sé. Sí, diseñadores franceses e italianos. Y entonces, en cada viaje que hago por todos estos países, yo aprovecho pues para comprarme mis trajes. Como te has dado cuenta, en este momento yo luzco un traje Pierre Cardin. Fugaz placer de esta gran ilusión. Abrazos y siempre se me van aquellos momentos para él. Uno más tiene ojos para él. Hace tiempo que le tengo ganas a la coronela
no van a ser ese par de desgraciados los que nos van a estorbar. Pues quién sabe. Si hace pequeño a mis pies. Cuando te tengo en mis brazos. Creo que todo lo... Da 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 da. Esta gran ilusión, abrazos que siempre se me van, aquellos momentos para él. Ahora te has marchado, quizá más te he pagado, no sabrás, moriré. Con su esposo. Sí, él se fue como siempre todos los domingos y el niño iba al... Atención, escorpiones, a reprimir esa fogosidad. Que le llevó a este chico que es nuevo, que también lo está haciendo bien y que a propósito, yo creo que es una carrera fulgurante. Recuérdame tu nombre, este chico de Mike Giuliani. Mike Giuliani. Yo creo que el maestro italiano tiene que... Sí, soy yo. En conversaciones de paz, tratando de buscar una salida política al conflicto, pero no hay ni un acuerdo. Hasta el momento nosotros estamos comprometidos
sin ningún acuerdo. Sí, 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 claro. Venga para acá. ¡Viva la vareta! Un saludo para todos los marihuaneros ahí en todos los barrios. A esta hora ahí pegando cigarrillos y trayendo tabaco ahí. A toda hora ahí. Muchachos, no prendan tanto eso. Entonces se confió que era que John Anderson se había devuelto para la casa. Sí, eso pensó él, que a lo mejor se devolvió, pero no. O sea que ya el domingo en la tarde o en la noche es que ustedes advierten que no aparece por ninguna parte. Sí. ¿Está estudiando? Está estudiando. ¿Le va bien en la escuela? Francamente sorprendente. Si tú lo miras, es un animal de gran alzada. Tiene que sentir un corazón de patria. Una dicta que alguien ha llegado a usted y estará confundido, mi amigo. Le pregunto para que nos cuente qué está pasando allá. A ver, Gonzalo, cuéntanos qué está pasando. Estamos a órdenes del juez de partida. Segundos para la partida. Cuando ellos presidimos, es ingratitud. Ningún colombiano tiene dudas hoy. ¿Por qué no hablamos de que no negociemos en medio de la guerra? Por la
sensibilización contra el secuestro de desaparecidos. Thank you.